안녕하세요. 다크니스 라이지즈에서 컨텐츠 개발을 담당하고 있는 윤정록입니다. 먼저 지난 1년간 다크니스 라이지즈를 변함없이 사랑해주신 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 전해드립니다. 저희는 1주년을 맞이하여 대규모 업데이트를 준비 중에 있는데요. 이번 영상을 통해 업데이트 내용을 간략하게 전해드리도록 하겠습니다. 먼저 이번 1주년 업데이트에 추가되는 메인 컨텐츠는 신규 캐릭터 위치입니다. 신규 캐릭터의 추가는 여러분들께서 지속적으로 요청하신 부분이었는데요. 이번 1주년 업데이트에 맞춰 드디어 여섯 번째 캐릭터를 선보일 수 있게 되었습니다. 신은 검과 마법을 사용하는 마검사 스타일의 캐릭터입니다. 위치의 전투 스타일은 기본적으로 검을 사용하는 근접 공격과 마법을 이용한 원거리 및 광역 스킬을 다수 보유하고 있는 형태가 될 것입니다. 이는 전사와 마법사가 혼합된 모습이며 현재 출시된 캐릭터로 비유하자면 어쌔신과 마법사의 혼합된 형태라고 봐도 좋을 것입니다. 근접과 원거리 모두를 커버 가능한 하이브리드 캐릭터답게 모든 모드에서 일정 수준 이상의 강력한 모습을 보일 수 있도록 제작이 되었습니다. 특히 다른 근접 캐릭터에 비해 강력 공격을 다수 보유하고 있어서 불멸 레이드 및 파티 던전 등의 코어 컨텐츠에서 강력한 모습을 보여줄 것입니다. 또한 원거리 캐릭터에 없는 강력한 근접 콤보를 보유하고 있어 1대1 PVP 모드에서 기존의 근접 캐릭터에게 밀리지 않는 강력한 콤보 연계를 사용하는 모습 또한 볼 수 있을 것입니다. 개발팀 내에서도 많은 노력을 기울여 만든 캐릭터인 만큼 여러분들에게도 높은 만족감을 줄 수 있는 캐릭터가 되길 기대합니다. 그리고 지난 5월 28일 여러분께 처음으로 4천왕의 첫 번째 보스를 선보였는데요. 베타 버전이었던 관계로 게임 플레이에 문제가 있었지만 이 부분을 수정하여 정식 버전으로 업데이트가 될 예정입니다. 정식 버전에서는 상위 난이도가 추가되며 이후 업데이트를 통해 새로운 보스들을 지속적으로 추가할 예정입니다. 새로운 보스들에 대한 정보는 커뮤니티를 통해 지속적으로 업로드를 할 예정이니 많은 관심 부탁드리겠습니다. 그 외에도 1주년을 기념하여 다양한 컨텐츠와 이벤트가 준비되어 있습니다. 먼저 캠프의 건물 시스템이 추가되면서 캠프 자원을 활용하여 여러 캐릭터들을 더 쉽게 성장시킬 수 있게 되었습니다. 또한 분해 기능이 추가되어 인벤토리 내 남는 아이템을 유용한 아이템으로 제작할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 대장간의 새로운 레시피 추가 및 여러분의 수집욕을 자극할 신규 특별 장비가 추가될 예정입니다. 마지막으로 1주년 기념으로 푸짐한 보상을 획득할 수 있는 다양한 이벤트를 준비할 예정이니 많은 기대 부탁드립니다. 앞으로 저희 넥스는 현실에 안주하지 않고 유저 여러분들의 의견을 최우선으로 반영하여 양질의 컨텐츠를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다. 많은 관심과 성원 부탁드립니다. 감사합니다. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su poderoso Trigelion. Y bueno, hermanos, como lo acaban de ver, ahorita mismo acaba de salir ese video que acaban de ver ustedes ahorita vía Facebook. Y también está colocado aquí en Noise Deep Lover Interview View. Es decir, es una pequeña entrevista con, bueno, una pequeña vista con la entrevista, ¿vale? Vamos a checar lo que viene diciendo. Aquí dice... la actualización del primer año de aniversario. Aquí podemos ver lo que viene siendo la entrevista. Y aquí dice que aquí nos va a aparecer Lucky John, que viene siendo uno de sus diseñadores del juego, y nos va a hablar acerca de lo que viene en el primer aniversario. También habla sobre los cuatro guardianes, las cosas que se han implementado en el campamento, nuevos equipos y muchas cosas más. Bueno, hermanos, esto es para conmemorar lo que viene siendo el primer año que tienen ustedes. Y mucha gente dirá, bueno, tío Helion, pero me lo puedes volver a decir, es que no entendí. Bueno, hermanitos, déjenlo, vuelvo a reproducir. Nada más denme chancecita a que le minimice un poco el volumen, ya que si ustedes lo notaron, se escucha muy fuerte. Entonces, denme chancecita, a ver, vamos a ver. Déjense, los vuelvo a reproducir para que yo, el tío Helion, se los pueda traducir lo mejor posible o lo más cercano posible, en pocas palabras, ¿vale? Entonces, vamos allá y les iré contando lo que viene.
Aquí podemos ver el logo típico y aquí dice: hola, mi nombre es Doki John y soy uno de los diseñadores del contenido que procede del Dunder Rises. Les agradezco mucho a todos por todo lo que, por el amor que le han dado al Dunder Rises todo este año o el pasado año, ¿vale? Ay, nuestro equipo trabaja continuamente para traerles las mejores actualizaciones y yo quiero que en este video les traiga un poco de la información de la actualización. Aquí estamos viendo lo que viene siendo la Witch, la bruja, y nos va a empezar a hablar sobre ella, así como lo pudieron ver. Aquí podemos ver que incluso está haciendo gestos, se ve muy elegante ella. Dice que quisieron añadir esta por gracias a lo que viene siendo su primer aniversario. Pero ojo, hermanos, una cosa que noté que estaban diciendo es de que en esta actualización van a traer bastantes cosas buenas. Y también quiero decirles que aquí podemos observar lo que viene siendo pues algunos skills que se ven tremendos de ella, No sé qué es AOE Magic. AOE Magic, bueno, el AOE es el juego y aquí podemos ver que es una híbrida. Acá lo están diciendo exactamente, maga y asesina, se los dije, es una híbrida. Tiene combates de ambas, es lo mejor. Dice que tiene un gran alcance, es una muy buena habilidad para opcionar. También es bueno, se puede pueden checar lo que es una perra en inmortales. Tiene una gran variación de lo que viene en ser un juego y bueno, el otro juego. Y dice que ella es una super cabrona para meter unos combos de fuerza, o sea, así como lo están observando. Y miren esos suculentos skills, muchachos. Es una bayoneta, por si mucha gente no lo conocía, es una bayoneta. Está basado en ella. Aquí dice que nos va a integrar la nueva personaje en la próxima actualización. También nos va a empezar a hablar sobre los cuatro guardianes que fueron introducidos el 28 de mayo. Y dice que estuvieron testeando porque esto era una beta. Están tratando de arreglarlo para la próxima actualización. La versión oficial ha sido bastante fuerte, pero esperan que en el futuro traigan más actualizaciones y más jefes. Es lo que yo les decía, hermanos, que se vienen otros tres. Ahora dice que se vienen futuros jefes para los canales y que estemos le echemos un ojo a los anuncios, ¿vale? Ahora también quieren hablar sobre lo que viene siendo, bueno, esos que están viendo ahorita mismo son los campamentos, pero ya con update, o sea, cuando nosotros los subimos, van a agregar design, no sé qué significa esa palabra. También van a hablar ahorita lo que viene siendo el herrero, ustedes pueden notarlo, el contenido que trae. Dice que van a, no sé si van a añadir una nueva opción que es para los plus plus. Dice que va a haber numerosos eventos para que ganen bastantes, bueno, bastantes usuarios más. Y quieren hacer lo mejor posible próximamente. Y se despide por parte de Nexon. Van a seguir haciendo lo mejor para mejorar el juego, que le dejamos los comentarios como siempre en Facebook y todo eso, y quiero agradecer, en fin, gracias Chinito. En fin, hermanos, ustedes cómo lo notaron, ustedes pudieron ver incluso lo que viene siendo los skills de la nueva personaje. La verdad están bastante exquisitos, no nos revelaron exactamente todos, pero sí nos dieron un adelanto de cómo se va a ver en acción. Eso estuvo muy 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 bien. Y también déjenme informarles que mucha gente me está preguntando que cuándo viene. Se los vuelvo a repetir, hermanos. Vean la zona de evento. Aquí podemos ver que ya nada más le queda un día. Es decir, mañana, el día miércoles, acabando el GBG, se viene la actualización. Por si todavía siguen con las dudas. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Todavía no lo revelan. Entonces les quise traer esta información lo más fresquecita posible. Espero les haya gustado. Y traté realmente de traducirlo lo más rápido mientras les hablaba de lo que estaba diciendo o metiéndoles un poquitito del contenido mío. ¿Vale, hermanos? Por favor, dejen su comentario, like, suscríbanse y espero les guste este video. Les digo, fue súper rapidísimo. De hecho, yo entré nada más para hacer las PvP. Y pero bueno, hermanos, la verdad, se ve muy perra esta Witch, alias la bayoneta de Darkness. Yo espero que todos quienes se las vayan a crear, se luzcan. En fin, hermanos, cuídense, suscríbanse, dejen like y serán 20% más guapos. Hasta un 30%, ¿vale? Cuídense, hermanos.